sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder. Sensación de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder vivir, para poder. Hola a todos, nos encontramos en una nueva edición de Quiero Verte Otra Vez, ya las últimas de este año 2019. En este caso, para los hinchas coreanos, vamos a remitirnos al recuerdo de la cena de campeones del año 1992, donde el coreano Independiente se había consagrado en esa temporada de la mano del técnico Ricardo I. Cavaletti. Una cena bastante linda, porque también tenemos el detalle de que la quinta división en esa temporada también se había consagrado campeón. Y una anécdota, hay que decir que los chicos de quinta división le iban entregando los premios a los campeones de primera, un lindo homenaje para los jugadores de primera y excelente experiencia también para los chicos de quinta división. Así que los dejo con las imágenes y espero que recuerden y se le vengan muchas sonrisas al hincha de Independiente recordando este título del año 1992. Y vuelve la posición del primer gol en Argentina.
Es tratar de decirles que nos reunimos esta multitud para conmemorar, para festejar nuestra octava estrella en campeonatos de primera división. Algunos de los presentes tal vez tengan el recuerdo en la memoria los años 1941 y 1942. Otros también recuerden la década del 50, 1955 y 1958. También otros en la del 60, 1967. Y ya presente en mi memoria y en la de la mayoría de los que estamos presentes, 1976, 1988 y el presente, 1992. Independiente Athletic Club es hablar de garra, de entrega, de fuerza, de sangre coreana, de convicción, de voluntad. Y ya es buen tiempo de olvidarnos del mal tiempo. Es tiempo de olvidarnos de los contratiempos, de las dificultades, de las marchas y contramarchas que originó la lluvia. Y ya es tiempo de unirnos en el festejo grande del Independiente Athletic Club. Que hemos trabajado en un proyecto que aún no es conocido por todos, pero el mismo se basa fundamentalmente en el principio de progresividad de la vida y de la vida deportiva. Por eso consideramos oportuno, en primer lugar, presentarles a ustedes a los gallardos campeones de quinta división. Decimos gallardos no con el ánimo de crear en estos juveniles una expectativa exagerada, sino porque los rivales que han quedado en el camino quedaron circunstancialmente, ya que en un futuro serán, junto a nuestros campeones de hoy, los verdaderos protagonistas del fútbol de nuestra liga interprovincial, Dr. Ramón S. Pereira. Con el aplauso de ustedes, invitamos a todos los integrantes a que suban al escenario junto al director técnico de esta quinta división campeona, el señor Adolfo Vieri, y el preparador físico, señor Walter Sucar. Director técnico, lo esperamos en el escenario junto a los chicos. Invitamos ahora al señor presidente del Independiente Athletic Club, Alberto Pierella, y en representación de la Subcomisión de Fútbol Infantil, al señor Carlos Cacciarelli, a que también suban al escenario para entregar la copa al capitán de esta quinta división campeona, el joven Mauro Crescimbeni.
los chicos que tengo detrás y a mi izquierda son los futuros jugadores de la primera división de Independiente. Y para llegar a los actuales jugadores de la primera división, bien podemos retrotraernos alrededor de 10 años y recordar, por ejemplo, el subcampeonato del año 1982, saltar después al 88 y al campeonato logrado, la séptima estrella, y encontrarnos en este 1992. ¿Por qué digo esto? Porque jugadores, cuerpo técnico, subcomisión de fútbol, comisión directiva, cualquiera de ellos entremezclados, están ligados a estos 3 años a los que hacemos referencia. Pero pensando en este presente glorioso de nuestro club, vamos a proceder a presentar a los jugadores del equipo campeón 1992. Ante los posibles futuros suegros no es tarea sencilla para casi nadie. Presentarse ante la sociedad futbolera tampoco. Es muy difícil superar diferentes circunstancias, como encontrarse en una u otra lista, como al ser recibido o al ser pedido por la hinchada, como practicar sin saber hasta última hora si va a estar o no. Y así podríamos seguir enumerando aspectos que debieron superar. No son perfectos ni nada parecido, pero los apellidos con que nacieron los ayudarán para vestir la coreana, aunque esta camiseta pese sin estar mojada. Les entregarán los presentes integrantes del plantel de quinta división campeona de 1992. Alberto Fiorito, Lucas Odino. A Ariel Fobiaco, Franco Vergara. A Gerardo López, Walter Reñero. A José Cagliero, Felipe Ferrari. A Pablo Yaganti, Rubén Cantarini. Y a Leandro Pierera, su hermano Luciano Pierera. Aplauso para los campeones que ya se van acercando: Alberto Fiorito, Ariel Fogliano, Gerardo López, José Cariero, Pablo Lagarte y Leandro Pierera. Thank you.
respetuosos, responsables, cumplen en casi todo, fundamentalmente para todo aquello que tenga que ver con la tricolor. La aplicación en cada gesto deportivo, la dedicación y el hambre de gloria es lo que hoy los mantiene vivos en el Corea campeón del 92. Andrés Mancini a Mauro Brusso. Que tal vez tengan más cosas en común, partiendo desde su barrio hasta la mala fortuna en distintas etapas del año por lesiones y accidentes del deporte. Coreanos auténticos, grandes jugadores de fútbol del mañana, excelentes promesas en acción de hoy. Martín Quinteros a Eduardo Flores. De cualquier manera lo esperamos y ahora le hacemos la presentación como al resto de los jugadores. Presión, despliegue, trabajo, voluntad, sacrificio, son cualidades en común de estos señores que en distintas circunstancias para ambos, pero que sin lugar a dudas en su momento fueron parte del Corea campeón de hoy. Leonardo Cossi a Jorge Núñez. Suponemos todavía no ha llegado, en todo caso sí está que entre, pero
hasta ahora no había llegado también por motivo de la fuerte lluvia. Claros, pícaros, astutos, de grandes goleadores. Son los que tuvieron algunos problemas, pero los números cantan y ellos cantaron goles para el Corea campeón en el 92. El avión y el abrazo con todos los une. Felicitaciones, Claudio Vicente, a Ricardo Chupete Zárate. Las oportunidades para ellos en el 92 por diferentes circunstancias, aunque interiormente las buscaron, pero de algo pueden estar seguros, que no se olvidaron que en el fútbol la redonda debe ser de enfrente. Dominio, técnica, precisión e inteligencia los une. Por eso, en el corazón coreano nadie los olvidará. Esteban Varas a Daniel Mulo Pérez. Bien a la pelota de un área a la otra, de adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante, hambre de gol en la contraria, fuerza y obediencia en la propia. Saben que cuando corren mirando hacia su propio arco, algo anda mal y se desesperan. Dos sábados no durmieron, deambularon. Un domingo en el 92 fueron campeones, sin dudas, dos promesas para Corea. Carlos Cacciarelli a Gonzalo Pontín. Como ásperos. Son los que la camiseta no les pesa. Juegan y ponen todo en cada pelota. Tienen asumido que un gol es un partido y un partido puede ser el campeonato y con eso no se juega. Ellos quieren ganar. El menor debe imitar al mayor sin temor a equivocarse. Andrés Crescimbeni a David Bosio. Thank you.
la broma, la cargada pícara siempre preparada. La disposición de acuerdo a sus posibilidades siempre presente. Son los que en este 92 fueron campeones en silencio. Lo que no significa en absoluto que no hayan trabajado y sufrido para hacerlo. Son los que están, son los que empujan, son los que esperan sin desesperar. Son Alejandro Ugolini y Fabio Cantarini. Zurdos netos, inteligentes y de carácter muy difícil. Les cuesta convencerse y arrancar, pero a la hora de los bifes dicen presente. Coreanos con presencia y estilo individual. Lo que más los une es el sector del campo por donde pueden jugar y el excelente remate que tienen. Rafael Bertero a Juan José Mateini. Tantas condiciones equivalentes. Es difícil describirlo con tanta etiqueta y un rótulo grande de ídolo con historia, pero tienen algo en común. Son delanteros por naturaleza y en un comienzo ideal tirados a la raya derecha con velocidad. Gustavo Pirro, al más gringo de todos los gringos y al más coreano de todos los coreanos, Daniel Verolo. Con la pelota este sabe un montón. Estos señores tienen justamente eso. Con la pelota saben y mucho. Una gambeta pícara, una pelota en profundidad, son los que en los botines tienen sensibilidad. Aunque el sacrificio no sea su fuerte, son los que hacen del fútbol un verdadero deporte. Mauro Llagante a Lucio Cantizano.
veloces, fuertes, dispuestos a dar lucha permanente. Sí, pueden terminar contra el tejido, pero a los marcadores no les agrada verlos. Hoy uno es serio y responsable, y si las cosas no salen bien como jugador, se propone un objetivo mayor, que le salgan bien como persona. El otro lucha, pelea y trabaja para superarse. Edgardo Scatazzi a Daniel Camilosi. La sangre no es solamente roja en estos casos, es tricolor. En los momentos previos a cada partido, a uno se le enfrían sus grandes pies, sus manos, no duerme, etcétera, 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 etcétera. El otro anda con el Restimex de mano en mano, pero a la hora de estar, están primeros. A la hora de decir, soy coreano de ley, nadie puede decirles lo contrario, y para ellos eso es un honor. Los sacrificios no cuentan. Ser campeones en el 92 les significó nada menos que el sueño del pibe cumplido. Andrés Odino a Marcelo Angelino. Quería dejar. Rosario lo tenía mal. El otro señor a principio de año decidió volver. Pero ninguno de los dos creía en este final feliz. Ninguno se sentía campeón hasta el silbato final. Hoy son campeones y no se lo olvidarán jamás. Fernando Francischetti a Guillermo Benaría. ¿Se acuerdan del Macho Cantaneo? ¿Cómo no? Año 76. Gallego Mújica,
año 88. Estos señores, igual, derechos jugando por izquierda, dos marcadores de LED, ambos serios, responsables y con la humildad de los grandes. Sebastián Russo a Germán Rossi. Seguros en los cruces. Bien, muy bien de arriba. Son cualidades de las que cuentan en común. Ambos debieron sufrir mucho, pero se superaron. Por eso son campeones en este Corea 92. Hugo Becerra a Oscar Spinelli. Los penales te llevaron a la historia. Esa misma historia hoy te hace nuevamente campeón. Él con penales también escribió la suya en el 92, campeón de quinta división. Mauro Crescimbeni a Víctor Hugo Olivero. Y el Bruja, que fueron parte de la subcomisión de fútbol, que se acerquen al escenario para proceder a entregarle el presente a quienes conformaron el cuerpo técnico de este Corea campeón 92. Asadores cada viernes, y por si eso fuera poco, el recitador que junto a Matías Cagliere y otros alegraron cada viernes. Nos referimos a Yo-Yo, Julio Palacios. Trabajo duro y silencioso, pero confirmó la regla. Tuvo una excepción, llegó tarde únicamente el primer partido del año, aunque le salió bien porque el resultado fue ampliamente favorable a Independiente. Era el utilero de este plantel, José María Garnero, el gran Madurga. Festejar en forma controlada y seguramente en los próximos días podrá hacerlo como tiene ganas de hacerlo, ya que como es conocimiento de todos, las bombas, las caravanas, los brindis del domingo 8 de noviembre hicieron que terminara junto a un gran amigo, Miguel Russo,
pero ambos en la clínica. Nos referimos al preparador físico campeón 92, Walter Pujal. No es mucho lo que se puede decir de quien es director técnico bicampeón. Los redoblantes empezaron a sonar otra vez. Borombombombombos es el equipo del panzón. Y de la mano del panadero la vuelta vamos a dar. Los halagos y las palabras de hoy tal vez no sean significativas como se merece la ocasión. Lo que sí podemos asegurar de Ica, que en Corea ya sos historia y por dos veces. Fuerte aplauso para el director técnico campeón de Independiente 1992, Ricardo Ica Valetti. Levantan la bandera cuando está casi tocando el suelo. Con lucha, pata fuerte, garra, despliegue, sacrificio y amor propio. Más todo lo que ustedes ya saben de ellos. Robertito venaría a Víctor Manuel Calderón. El otro señor ya aprobó cuarto año de arquitectura. Tiene fama de mago. El otro tiene la varita. Tiene título de maestro. El otro va en camino. Ambos cuentan con la humildad y el sacrificio de los verdaderamente grandes. Finalmente, uno es una excelente persona y el otro tiene las raíces suficientes para hacerlo. Pablito Protti
a Luis Romero. Disfrutar de la rica cena que se está preparando. No tenemos vida.
Bien, mientras esperan el llegada del poste, vamos a aprovechar a hacer algunos agradecimientos y ya ir mencionándoles las distintas salutaciones que han llegado con motivo de este nuevo campeonato de Independiente. En primer lugar, la comisión directiva del club quiere pedirles mil disculpas a todos los presentes por los inconvenientes que el mismo mal tiempo nos ha generado, motivando que nos tuviéramos que amuchar mucho más de lo esperado e inclusive con la posibilidad de privarnos por el mal tiempo de una serie de videos que se habían preparado con los distintos momentos que se habían filmado en el campeonato con estos jugadores, que tampoco se pudo pasar. Por otro lado, se quiere agradecer muy especialmente a todas las damas que se han esperado en este preciosísimo decorado que tenemos tanto en el gimnasio como en el salón, en la sede social. También a la infinidad de mozos que desinteresadamente se acercaron para colaborar en servirles de lo mejor a estas 1.500 personas que están presentes hoy aquí. Y por supuesto al resto de los colaboradores en general, que no podríamos mencionar uno a uno porque pecaríamos a olvidarnos de alguno de ustedes. También queremos agradecer a los clubes 9 de Julio, de Verabegú, Café Atense y Social Godeque el haber prestado sus instalaciones ante los inconvenientes conocidos por todos en nuestro campo de deporte a lo largo del año. Y también a las instituciones que accedieron a jugar en esos campos de deporte de alternativa que Independiente debió presentar. A todos nuestro más sincero agradecimiento. Alimentar las permanentes ganas de crecer y desarrollarse, elevemos nuestras copas de salutación y gratos augurios. Felicitaciones, campeones. Firma Susana García, presidente de la comuna de Chañar Ladeado. De parte de Rubén Hugo Crescimbeni. Otro telegrama de salutación que lo firma Juan José Scatazzi. La Fundación Centenario de Chañar Ladeado, con la firma de la secretaria Ana del Río de Fernández y del presidente Leonidas Redolfi, también nos hizo llegar un mensaje felicitando a los campeones de Independiente 92. El Parque Boxing Club también hizo llegar su saludo con motivo de este nuevo campeonato. El Club Atlético Federación de los Quilquinchos. También el Club 25 de Mayo de Godeken. Otro telegrama llegó desde la ciudad de Corral de Bustos. El Club Sporting, que en realidad es Sporting Club. Huracán Fútbol Club de los Quilquinchos, también un telegrama felicitando por el título obtenido. Club Atlético Alianza de Arteaga. En el final de la nota dicen, frase para recordar, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. También recibimos por fax una nota del Club Social Deportivo Mutual Café Atense.
equipo coreano y muy especialmente a Víctor Calderón. Felicitaciones, campeones, y gracias por este nuevo título. Firma María del Carmen de Diliana. De la policía de nuestra localidad, encabezados por el comisario señor Charras. Un saludo especial de todos los nenes de la guardería de Independiente, del Patito Colegón, los inolvidables coreanos Chamamé y Chueta Montali. Y alguien ligado también íntimamente a los últimos años de la historia coreana y a la del Chama y del Chueta, no pudo llegarse, estaba imposibilitado, pero desde Firmat, el saludo del inolvidable Luli López. Les pedimos a todos los mozos que se agrupen desde el lugar donde parten, con, en este caso, el postre, en 5 minutos más para poder empezar a servirlo en cada una de las mesas. Con motivo del campeonato de Independiente. El club El Nacional, que son un coreano de alma, que están trabajando en un bolide porque también son bolideros de alma. Fiji, Rossi, y Nato Daré, antes de dar un saludo a Dios. Y una de Peñas, ahora la Peña Atacama, la que nos felicita a los campeones. El Rojo está de fiesta festejando el campeonato con goles de Chupete, Romero, Merolo y El Yayo. La hinchada que acompaña a este gran equipo hoy sábado a la noche le brinda su cariño. Con garra e hidalguía jugaron los partidos, dejando adversarios muy duros en el camino. Algunos con su técnica, otros con voluntad 92, que se emite por LT8 Radio Rosario. Agradece la invitación recibida y saluda al gallardo campeón. Haciéndome la mal, me quedo con hambre. Y comienza diciendo, en agradecimiento a estos campeonísimos y en conmemoración a los 74 años de su fundación, que los cumple el 10 de diciembre, y en memoria de mi padre, el nieto Bertaina, como el obtenido en cancha de Corralense en el año 32, donde tras 3 finales con Lambert de Montemayor conquistaron copas y medallas de oro. De esas glorias que fueron el Valle Abarate, Eliseo Villata, Chito y Salchicha Bertaina, el negro Palacios, los hermanos Pelado y Negro Díaz, más tarde el Pelado Fioravanti. ¿Y qué decir de esta reliquia viviente de esos equipos que es Cacho Landriel? Y que me perdonen todos aquellos de esa época que, si bien no recuerdo, Semerardi, con títulos de campeón invictos y de domingos de gran fútbol y de goleadas memorables. ¿Cómo no recordar a ese pibe Cuco que desde una divisa inferior en defensa de nuestra gloriosa divisa roja, negra y blanca ofrendó su vida? También llegan a mi memoria a uno. ¿Cómo no recordar aquel equipo del año 52 con Casadei, Girardi, el mariscal del área,
Luisito Maimini, Chatita, Ferrero, Chaicole, Cacharelli, El Ranita Cuello, Ricciardi, Vinci, a un ala derecha como pocos, Lanza, Alcides Maimini, El Cañonero y Carta del Triunfo en los tiros libres, y Turini, y sobre aquel año. Y después comienza a recordar infinidad de nombres que tienen que ver con distintos directivos que han pasado por Independiente. Don Arturo Bergero, José Bertero, Miguel Barberi, Santiago Nicolino, Ángel Varesi, Carlitos desde los tiempos de la Kermés, estando presente en todos los festejos de la vida de Independiente, desde Juana Bocio, sus hermanas Doña Elena de Bertero, Arminda de Bertaina, Margarita de Garnero, señora de Nicolino, señora de Orube, y qué decir de Julia Cataneo y de tantas otras grandes mujeres y hombres que sin el esfuerzo de ellos no tendríamos esta realidad presente que es Independiente. Bueno, y sigue un poco más. Finalmente, para ir repartiendo en las distintas mesas. Thank you.
Carlos Montilio, dos grandes creadores de Chañar, han preparado esto que se titula Al Rojo Campeón 1992. Mientras disfrutan el helado, los escuchamos y disfrutamos a ellos también. Bueno, ante todo, tengan ustedes todos muy buenas noches. Quiero agradecer en nombre de la Comisión Directiva del Club Independiente la presencia de todos los representantes de las instituciones amigas que nos han acompañado en este festejo. Además, debemos agradecer la presencia de las autoridades de la Liga Interprovincial del Fútbol, de los árbitros que nos han acompañado también y de las demás autoridades. Me siento muy privilegiado en festejar mi cumpleaños con una fiesta de campeones al equipo que me toca representar en este momento. La verdad que la emoción es doble, por el campeonato y por un cumpleaños más que nunca me voy a poder olvidar. Además, queremos agradecer a los que han colaborado para la obtención de este título, comenzando por la subcomisión, en la cual todos los hemos llamado cariñosamente el Grupo de los Ocho, para el cual pido un fuerte aplauso. También para el cuerpo técnico que ha trabajado y colaborado para que este título sea nuestro. Y además para los principales protagonistas de este logro, que son los jugadores, que tuvieron diversas expectativas a lo largo del campeonato. Comenzaron bien, tuvieron algunos altibajos, tuvieron la cuota de suerte que todo campeón necesita, y al final lograron formar el grupo y revertir situaciones adversas como la de la primera final, en la cual nos llevó a superar un resultado desfavorable y lograr así el campeonato. Todo con hombría, con caballerosidad deportiva y además con esa sangre coreana que siempre aflora en los momentos difíciles. Bueno, no quiero ser más extenso. Quiero pedirle disculpas nuevamente a toda la gente que ha asistido a acompañarnos en este momento por la incomodidad que pudieron haber sufrido debido a la inclemencia del tiempo, y que el esfuerzo de todos los colaboradores nos permitió brindarle esta posibilidad. No hubiese gustado brindarles mayores comodidades, pero la infraestructura del club no nos lo permite. Desde ya, nuestra más sincera disculpa y nuestro agradecimiento además para todos los colaboradores que se nos han acercado a ayudarnos a preparar para que este festejo pueda suceder de la manera que lo estamos disfrutando y que lo estamos pasando de la mejor manera posible. Agradecemos a todos los mozos, asadores y todas las personas, no quiero nombrarlas porque me puedo olvidar de alguno, que nos estuvieron ayudando durante toda esta semana para preparar esto. Tampoco quiero olvidarme de las mujeres que se dedicaron con mucho cariño a la ornamentación. Y la verdad
es que quedó todo muy decorado y todo muy lindo. Desde ya, nuestra sincera agradecimiento, más sincero agradecimiento. Bueno, para terminar, el agradecimiento a todos los protagonistas, digamos a los jugadores de este año 92, y tratar de decirles a los chicos de la quinta división y a todos los que colaboraron, que si algún día quieren gozar del privilegio de ser campeones, tienen que esforzarse y trabajar para lograrlo. Que la hinchada independiente lo va a respaldar. Y además, no es una hinchada común, es una hinchada que es un orgullo por el sentido de que hemos logrado llevar a la familia a la cancha. No solo, a pesar de que es un deporte de hombres, nos podemos sentir orgullosos porque hay muchas chicas y mujeres que nos acompañan permanentemente. Y para ello pido un fuerte aplauso y nuestro más sincero agradecimiento por vuestra presencia. Nada más. Quien Salvador Quivera llamó como el grupo de los ocho, a los miembros de la subcomisión de fútbol, les pedimos que suban al escenario para proceder a la entrega de los premios a cada uno de los jugadores y al cuerpo técnico. Lo más rápido posible, por favor. Víctor Hugo Olivero, al escenario, vamos. Angelino, Juan.
Daniel Rico Camilosi. Decimos Lucio y no lo conoce nadie. Si decimos Pichi, todos saben quién es. Pichi Cantizano. El gringo local, Daniel de Verolo. Quedó registrado con el número 10, el gran yayo Juan José Mateini. Dicen que el saco lo compró ya como adelanto de la boda que se viene con Daniela. Ahora el gran negro Luisito Romero.
Matías es el individuo, fue el único que no está presente esta noche, pero todos lo tienen muy presente de corazón. Ricardo Chupete Zárate.
repitiendo con esa función el gran Maduro y a José María Garnero. Seguimos con el grupo técnico ahora, con el ayudante de campo, Víctor Coco Peralta.
cierta fila. Bueno, esto es todo. Esperemos que hayan disfrutado la cena de campeones del coreano. Nos vemos la próxima edición, seguramente con Churro, junto con Churro, para darle un cierre a esta temporada 2019 y ya preparándonos para lo que va a ser el año que viene. Muchas gracias, hasta luego.